veremos cómo se va presentando. Hay que ya nos sentaremos a charlar y a ver qué podemos hacer. O sea, yo creo que no hay que cerrar ni hay que abrir ninguna puerta. Primero vamos a pasar todo este tema de pandemia y después vamos a comenzar a hacer política y no sabemos a qué nivel, digamos. Ajá, en caso de que el intendente Fernando Almada busque una reelección, ¿se apoyaría por parte de tu partido? No, no lo hemos charlado todavía, pero yo creo que he aprendido este último tiempo que siempre estamos a una charla de ponernos o no de acuerdo, pero no sé, porque hoy estamos todos enfocados en el COVID-19 para tratar de hacer ordenanzas y proyectos de todo esto y no estamos pensando en un 2021. Lo que sí, vos no renovás banca en el 2021 y seguramente será un proyecto de 100% Santa Fe, sino poder poner más concejales dentro de la agrupación, dentro del consejo, ¿no? Seguramente candidato a concejales presentarían. Yo creo que sí, se va a estar. Me gustaría que haya otro par del 100% santafesino. Pero te digo la verdad, Francisco, no lo hemos charlado, no lo hemos pensado todavía. Pero sí, obviamente, el 100% santafesino quiere seguir creciendo y vamos a tratar de que así sea.